Una semana más, aquí estamos en este rinconcito de Onda Algeciras Televisión para ofrecerles cositas del flamenco. Una semana más nos enorgullecemos de seguir divulgando esta parte de la cultura andaluza y desde esta casa. Y no se vayan a sorprender algunos, si cultura, es que hay quienes todavía esto no lo tienen claro. Don José, ¿qué tal? Bien. Pues ya, si no lo tienes claro, tendrá que ir al médico. Mm-hmm. Pues esta es una cultura musical la más importante casi del mundo y, por supuesto, la más importante de España. Mm-hmm. El flamenco representa a España donde vaya, en cualquier país del mundo. O sea, así, yo siempre lo digo, ¿no? Que esto es un programa cultural. Naturalmente. Y incluso cuando ofrecemos la agenda y le ofrecemos noticias y todo eso, forma parte de ese noticiero cultural flamenco, ¿no? Que tiene este espacio, ¿no? Que tiene este programa, ¿no? Con sí, sí, toda sí. La dimensión que eso conlleva también. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que íbamos a ofrecer la segunda parte de el Festival de la Comarca del Campo de Gibraltar, que se ha celebrado este año en Castellar, el día 14. El día 14. Era el sexto, la sexta edición, creo, ¿no? Sí, yo lo tengo por aquí, ¿no? La sexta sí. Edición. La sexta edición de este festival, de nuevo lo repito, que es itinerante, que va recorriendo distintas poblaciones de la Comarca del Campo de Gibraltar. Y claro, no pudimos meter a la Piñona, ofrecerle pinceladas de la actuación de la Piñona, de Lucía, de la bailadora de Jimena de la Frontera. Sí, que es muy largo el espectáculo, entonces está muy bien que lo partas en dos días. Uh-huh. Sí, y hoy también en dos entregas, vamos a ofrecérselo en dos entregas, porque no nos gusta dejar prácticamente nada en el tintero, ¿no? Creo recordar que bailó por Taranto y por Soleá. Bueno, y allí estuvo, por eso le damos las gracias a nuestro compañero José Luis, que es un buen aficionado también al flamenco, recogiendo todo lo que aconteció en ese teatro, coqueto teatro de Castellar, ¿no? Pues comenzamos, ¿no, Pepe? Venga, para adelante. Pues vamos a estar hoy, va a estar hoy muy presente, esta gran bailadora de la Comarca del Campo de Gibraltar, de Jimena, que es Lucía la Piñona. Ah.
Si no eres de él, tú pa' mí no lo harás.
Thank you.
volverá dentro de un ratito de nuevo la piñona. Bueno, siguen las mujeres con nosotros. Sí, están de moda además. Ajá. Porque lo que les faltó en épocas pasadas, ahora se están recuperando. Qué gran trabajo, ahora me acordaba, ¿no? Un trabajo discográfico que llevó a cabo hace ya algunos años Carmen Linares, la mujer cantadora, ¿no? Y bueno, impresionante, ahora estamos, y un día también tenemos que hablar de la importancia de la mujer en la guitarra, que tenemos muy buenas guitarristas, y algún día tendremos que hablar de esto. Ya nosotros hemos metido algunas aquí en este espacio, como puede ser poner un ejemplo de Luján, de Carmen Luján, ¿no? Pero hoy meten una mujer de Jerez, ¿no? De Jerez, sí, Macarena, que nos ha visitado muchas veces, muy asidua tanto al Cante Grande como a nuestro programa de Onda Algeciras Televisión. Es un encanto, Macarena, muy buena artista, anda por los 46, 47 años, una edad muy buena. Cuando era muy chiquitita, entró en un grupo que le llamaban Los Niños Flamencos de Jerez. Y ahí empezaron toda esa gente de a propósito, de Pepe. Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Que se presentó el Festival de Jerez, ¿no? Ya se han puesto a la venta las entradas y todo esto, ¿no? Estuvimos hablando con un artista y yo le doy la razón, ¿no? Que es mucho baile, ¿no? Mucha danza, ¿no? El festival, ¿no? El festival, sí. Sí, y estuvimos hablando, comentando esto precisamente. Bueno, en Villa Marta es lo que hay, desde luego, ¿no? Después las actividades paralelas, pues sí, están los cantadores y todo esto, ¿no? El Museo de la Atalaya, etcétera. Quizás sea más comercial el baile, no lo sé. No, la verdad que no lo sé, pero yo lo estuvimos hablando y comentando, además este es un gran aficionado, un gran artista, no tengo por qué decir, tiene nombre y con muchos conocimientos, y también conocimiento en lo que se refiere a todo lo que se mueve en Jerez de la Frontera, porque él actúa allí también, ¿no? Y él me lo comentaba eso, ¿no? Dice, es que demasiado baile, demasiada danza, tendrían que equilibrar un poquito más, ¿no? A veces se pasan, pero la circunstancia. La verdad es que a Villa Marta es lo que a baile, espectáculos extraordinarios, ¿no? Que poquito a poco ustedes te van a conocer aquí y que en su día formarán parte de la agenda. Que yo no sé si Macarena actuará en la. No lo sé. No he mirado en yo no al he detalle, visto el programa, luego. No lo he visto. Sí, bueno, hablando ya de lo que hablábamos de Macarena. Ya con 18 años estaba en la compañía de Manuel Morao, en ese gran programa que tuvo que se llamaba Flamenco, esa forma de vivir, que lo trajo aquí a Algeciras, a la Plaza de Toros, lo recuerdo. Uh-huh. Se trajo hasta la fragua de Tío Juanes, con Tío Juanes, con el Nano, aquello fue precioso. Y ella ya ha intervenido mucho, es cantadora y bailadora. Ahora está haciendo cosas también en homenaje a Lola Flores. Claro, es que se parece físicamente y en la forma de actuar. La utilizan haciendo la imitación, entre comillas. Hay por ahí un espectáculo en el que está. Y está muy bien. Ella ha actuado mucho por Europa. Ya te digo, canta y baila y está pasadita de compás como buena jerezana. Esto ya tiene lo menos 10 años, esta grabación. En la Sociedad del Cante Grande, ahí cuando estábamos en la bajadilla, y le tocó un manco, Antonio Garrión. Antonio Garrión, una maravilla, ¿no? De cantar con Garrión, hasta yo canto. Y estuvo muy bien. Hizo una malagueña y recordó, como buena jerezana, recordó el aire de Caracol para cantar esta malagueña. Qué bonita era. Pero ella sobre todo es festera, ¿no, Pepe? Sí, básicamente es festera. Yo la he escuchado cantar por Cantiña, por Malagueña, como van a ver ahora, pero su fuerte es la bulería y los tangos. Entonces, vamos, yo creo que les va a encantar a la gente. ¿Eh? Bueno, pues ahí está, Macarena de Jerez. Thank you.
la mujer, muy importante también en este espacio de flamenco, y hoy, bueno, prácticamente lo están cubriendo todo, porque dejamos a Macarena de Jerez y volvemos a La Piñona. La Piñona. Y, claro, otra pinceladita de lo que ofreció en castellano. Qué fuerza tiene en las piernas. Y luego cómo mueve las manos. Pero es además una bailadora que los que le hayan seguido desde hace tiempo han podido ver la evolución que ha tenido esta artista, ¿no? Y bueno, en los últimos años es verdaderamente tremendo, ¿no? Con esos espectáculos que ha montado. Estábamos hablando antes del Festival de Jerez, y ella ya hace, el año pasado creo que fue, cuando ese espectáculo de Insaciable, que ya presentó en la Bienal de Sevilla también, estuvo de Jerez. Pero es de destacar la evolución que está teniendo esta bailadora, y eso se ve sobre las tablas, claro. Metiendo danza y muy profesional. Pero lo mezcla muy bien, Pepe. Claro, exactamente. Lo mezcla muy bien. Lo que es la danza clásica, puede ser, o algunas posturas de la danza clásica. Sí, básicamente posturas. Con el flamenco, ¿no? Son las posturas, sí. Y además que es muy importante, ¿eh? Que no solo hay que mover de cintura para abajo. No, es muy importante de cintura para arriba. Antiguamente era de cintura para arriba, como decía Pastora Imperio. Sí. Ese era el baile. Luego de ahí hemos pasado a los momentos actuales, que parece que solo las mujeres bailan de cintura para abajo. Leí unas declaraciones de una bailadora que a mí me gusta mucho, que es Pastora Garbán, sí. Y decía esa que últimamente se tiende mucho de cintura para abajo. Y es importantísimo, decía ella, claro. Ese baile con el cuerpo y con las manos, ¿no? De cintura para arriba es más femenino, es muy agradable. Lo otro es más seco, más duro. Que también está muy bien, ¿no? Pero ya es buscar más a Farruquito que a Pastora Imperio. Además, si ustedes ven, por ejemplo, hasta la referencia que he hecho de Pastora Galván, mueve todo el cuerpo. Pastora Galván mueve todo el cuerpo, ¿no? Y además, como está haciendo ese baile, que parece que estamos viendo a las personas mayores, las gitanas mayores bailando. Sí, cantan como las gitanas viejas de Triana. Sí. Y ya digo, a mí es una bailadora que me gusta mucho, y esas declaraciones las pude leer la semana pasada. Bueno, vamos con La Piñona, ¿no? Venga. Venga, ahí está.
Pasa a la paz.
ajeno, te metan dao consejo. Oh,
Lucy. Puta, puta, la luna calla para. Ole, ole, ole. A mí me gusta escuchar tu pena como la mía. Como la lea del mar. Como la lea del mar. Tu pena son como la mía. Tu pena son como la mía. Como la lea del mar. Como la lea del mar. Ole. Agua. Agua. Se toma la cama. Ada. Ah. No, 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 no. Que no estaba aquí tu mano. Que te quiero, ya, ya, que te quiero. Ah. Poquito por si acaso ya. Ay, y ya estamos con la agenda de este fin de semana y de la semana que viene. En la bodega Miguel Guerra de Chiclana de la Frontera, encuentro provincial de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz. Entre otras actividades, está la actuación de Juanito Villar y Antonio Reyes. Toque Nono Reyes, con Paz Tate Núñez y Ramón Reyes. Baile Macarena Ramírez y su grupo. En los museos de la Atalaya de Jerez, entrega de los premios nacionales de flamenco. Actuarán Mercedes Ruiz, Tomás Rubichi, Antonio Higuero, José Zarzana, Manuel Jero y Coral de los Reyes. En la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, suma flamenca con el bailador Andrés Marín y el cante de José Valencia, segundo Falcón. Salvador Gutiérrez a la guitarra, Dani Suárez a la percusión y Raúl Cantizano. En el Museo Taurino de Benalmádena, Málaga, la cantaora algecireña Rocío Alcalá, con Bonela Chico al toque. En el Café Berlín de Madrid, Paquete, Pepe Luis Habichuela, Rafael Riqueni y el cante de Guadiana con Paquetito. En el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga, el Turri, con la guitarra de Fermín Fernández. En el Teatro María Luisa de Mérida, Antonio Canales.
En la Peña Luis de la Pica de Jerez, segundo ciclo de Jazmines Blancos con Manuel de la Nina y Enrique Remache al cante y la guitarra de Nonito Jero. Palmas Juan Grande y Juan Castro. En la Peña La Platería de Granada, el bailaor Jairo Barrul con el cante de Juan de la María y Jesús Flores al toque Amador. En la Peña Los Cernícalos de Jerez, Felipa del Moreno con Manuel Valencia la guitarra y Juan Diego Valencia y Javi Peña las palmas. En el Club Echavira de Granada, Morenito de Illora presentando Leyendas Vivas, Jesús Coquillo a la guitarra, Amaro de Santa Fe y Juan Bustamante a las palmas, artista invitado al baile, Tío Carmona. En Torres Macarena de Sevilla, segundo ciclo guitarra flamenca de mujer con Pilar Alonso. En la Peña La Azúa de Jerez, Luis Moneo con Juan Manuel Moneo al toque. En la Peña El Pescaero de Jerez, Antonio de la Malena con Antonio Malena hijo a la guitarra, Palma Javi Peña y Diego Malena. En la Peña Juan Breva de Málaga, José y Perico, hermanos pañeros, con la guitarra de Manolo Jero. En el Teatro Moderno de Chiclana, la compañía de baile de David Nieto y Paula Sierra, con el espectáculo Alma. En la Posada del Potro de Córdoba, matinales flamencas, con Gregorio Moya. En la Peña Mazaco de Coria del Río, final de su concurso de cante. El lunes 6, en la Peña de San Pedro de Alcántara, el cante de José de Chaparro, con la guitarra de Juan Martín y Chaparra de Málaga. El miércoles 8, en la Sala de Cristal de los Teatros del Canal Madrid, Fernanda Peña al cante y Curro Vargas a la guitarra. Palmas, Rafael Peral y Miguel Valles. El jueves 9, en los Jueves Flamencos de Cajasol, Sevilla, la bailaora Paula Comitre y su espectáculo Cuerpo Nombrado. Comienza en la línea el congreso dedicado al chaqueta. En el Teatro Alameda de Sevilla, la bailaora Luciela Piñona y Estevez y Paños con Insaciable. El viernes 10, en el Palacio de Congresos de Mérida, Tomatito con José del Tomate, Morenito de Illora y Kiki Cortiñas y la percusión de Piraña. En la Peña La Bulería de Jerez, Vicente Soto Sordera con Vicente Santiago a la guitarra y Ali de la Tota y Carlos Grillo con las palmas. En la Peña El Duende de Madrid, Morenito de Illora, hijo con Pepe Núñez a la guitarra. En el Café Berlín de Madrid, Pedro el Granaíno con patrocinio hijo y bandolero. Conferencias ilustradas dedicadas a Pansequito y organizadas por la Federación de Peñas de la provincia de Cádiz en la Peña de la Línea, a cargo de Antonio Barberán con Antonio Martín a la guitarra. En la Peña Pastora Pavón de Araal, Sevilla, el bailaor David Pérez con el cante de Antonio Núñez del Pulga y la guitarra de Juan Manuel Flores. En la Peña La Azúa de Jerez, Luis el Zambo con Domingo Rubiche a la guitarra y Ali de la Tota y Javi Peña a las palmas. En la Peña Terremoto de Jerez, el cante de Juan de la María y Manuel de la Nina con Juan Campayo a la guitarra. Artista invitada Águeda Saavedra. En la Peña La Trilla de Trebujena, David el Galli con Paco del Amparo a la guitarra. En la Peña El Taranto de Almería, la cantadora Encarna Anillo con la guitarra de Pituquete y Catumba y David Gavira a las palmas. ¡Hala, mi niño! ¡Hala, mi niño! Tengo gran ilusión. Comparto yo en mi día con quien nació mi sangre. ¡Ale! 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 ¿Quién a mí me ha enseñado? ¿Quién a mí me ha demostrado cómo se canta y cómo este arte? ¡Ala! ¡Que mi tío Capullo! ¡Que mi tío Capullo! Y yo lo llevo con orgullo. Anda. Y tú me dabas consejo. Y tú me diste consejo. Como yo no lo quería, pero bien que me veo aquí, me veo. Canta con el corazón, canta con el corazón. Ya nació Santiago de la Flor de la Asunción. Ya nació Santiago que de la Flor de la Asunción. Toma. Pico, tú.
me flipa el tiro. Y yo me fui de fiesta. Un guitarrista me llamó, a su casa me llevó. Se sentó en el sofá y a mí la guitarra me tocó. Y le canté con sentimiento. Y el apaco de Lucía y el león me con este aire flamenco. ¡Vale, mi niño! ¡Vale, mi niño! Ven y tío capullo, canto lo que siento. La Asunción abandona nuestro sentimiento. ¡Alme, alme! Llevamos por dentro. Hemos cantado desde mi mano la chica. La cantarote de la calle los Reyes. La carrera va abajo, ya mi niño la ha terminado. Pero le gusta el flamenco. Mi cantajita no lo dice como lo siento. Como ronea, como ronea. De la que no vio pa' qué. La vea pa' qué. La vea pa' que la vea. Ya que la vea. Con este aire flamenco de mi tío capullo canto lo que siento. Y ahora la bandera nuestro sentimiento y la calle de los reyes llevamos por dentro. Chori, dígame usted, en mi cara carne que en la ventana se ve. Eres muy gitano, quita la carne, también familia de los flores, de los cantaros de Dios mío de mi carne. Vamos ronea, como ronea, ya la que me la novia pa' que, la vea pa' que, la vea pa' que la vea y ahí pa' que la vea. Final de nuestro espacio, el fin de fiesta. Claro. Fin de fiesta el de Castellá, que dice que estuvo enorme, ¿no? El momento ya lo van a ver ustedes, los que vean nuestro programa. Hay un momento que baila la piñona cuando sale cantando y bailando Perico. Sí. Ella sale de detrás y se pone con él. Y increíble, ¿no? Que vale, la bulería se baila, siempre la vas a bailar parecido. Pero cuando ya están bailando dos personas, ya tiene que haber un engranaje, y salen para adelante con un arte. Además, fíjate tú, dos conceptos totalmente diferenciados, ¿no? Claro, el de la piñona con ahora, el baile de Perico, ¿no? Y Perico es una patadita por bulería, pero con el arte. Perico es que, la elegancia de Perico, y claro, ella lo ve y se obliga ella misma a salir, ¿no? Y luego los que estaban detrás, acompañándolos muy bien. Baila, bueno. el hijo de Morenito baila. Sí, ¿no? Uno de los palmeros, para comérselo. Ah, sí, el Guille. El Guille, para comérselo, Guille, muy bien, muy bien. Está además trabajando mucho también acompañando a Las Palmas. Estuvo de dulce. Ajá. Bueno, pues disfruten, ahí está, fin de fiesta. Thank you.
Más Dolores, yo le conozco, le borraste el nombre, porque de las Dolores y huyen los hombres. Yo no me llamo Dolores, ya sí me llama, ya sí me llama. Ay, de perlesía, culpa no le echan a de. La vi marcha aquella noche y no pude verla más. Tengo mi sentido perdido, mi sentido tengo perdido, no lo puedo recobrar. Yo me voy con él. Pilo, 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 ya te visito, no, te visito.
visita madre lo mato. Este visito madre lo mato. Hoy yo calle este visito lo mato. Y nos vamos. Pepe, ya hemos dejado atrás el Día de los Difuntos, el Día de los Tosantos, las castañas, los polvorones y todas esas cosas, el puente el que lo pudo recoger, y la semana que viene estaremos de nuevo aquí. Claro. Hemos pasado otro ratito. Y bueno, ya traeremos cosas. Sobre todo los sabrán los fieles de este espacio, ¿no? Y las fieles de este espacio, ¿no? Que estamos todavía poniéndole cosas de acontecimientos artísticos que se dieron en este verano en nuestra comarca, ¿no? Y vamos a seguir con ello porque también nos quedan muchos artistas. Que no se puede perder eso. Que claro, que nos visitaron. En la nebulosa. Claro, ¿no? Y que ustedes disfruten con ello. Bueno, Pepe, hasta la semana que viene. Perfecto. Gracias. Y también a nuestro compañero Javi Núñez, que estuvo hoy a los mandos de esta nave. Hasta la semana que viene. Gracias. Thank you.